Good evening. Good evening. Good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Honor, teacher. Good evening, everyone. How are you doing? Teacher, don't connect yet. Hello, can you hear me? Good evening, good evening. Welcome. Yes, teacher. Yes. We are here. Okay, nice. Welcome. Appreciate that you are on time and also that you have your cameras, okay? That is very good. Thank you so much for your cameras and let's start, okay? So this is the third day, right? So this is the third class that we are going to start. Tomorrow will be the last, right? The last class for this first week, okay? So let's see, we are 16 participants right now. So still we have people missing, but it's time, right? It's time. Appreciate that you have your cameras. Okay, and let's see the rest. Please turn on your cameras. Make sure that you have a full name right in the list. For right now, I guess. Yeah, we are nice. Okay, so let's see, Byron Giovanni, how are you, Byron? Fine, teacher. Very. Okay, ready for the class, right? Nice, Byron. Let's see, Sylvia Star, what about you? Tell us how you feel today. Good evening. I'm fine. Today. But I am ready for the class, for this class. Okay, perfect. Sylvia, ready for the class, ready to participate. And that's good. Appreciate it, Sylvia Esther. Let's see, Martin de Jesus. That's a nice background that you have right there. It's about the dog. The background that you have, Martin de Jesus. It's okay, teacher. Ah, yeah. It says with God and without God, right? Yes. I read with dog and without dog. No sé por qué cuando vi la el background vi que decía como con mascota sin mascota, pero que no se logra mirar bien. But now that you are talking and I see it, you know, in the other screen, I see with God and without God, right? That's good. That's good. Let's see what else it says. Hable, Martin. Quiero ver qué más dice. Okay, teacher. I am okay for the class. I reading the with the class the last class and. I am okay, teacher. Okay, very nice. Thank you, Martin. Nice, nice background. Okay, remember that in the app, Zoom, if you are in a computer or if nowadays with some updates, I guess also in the phone or the computer, you can set up backgrounds, right? Así como el mío, que es un negro, negro fondo, right? So you can do it. You can put backgrounds. I guess Juan Antonio, you use it, right? You have a nice, you have a luxury living room. Thank you, teacher. I like this. This is my home. Yeah, I see. My goodness. Rich people, right? My fiction home. Yeah, that's your humble, okay? Your humble living room, okay? So that's nice. The first time, Juan Antonio, that you get in into the meeting, I say, oh my goodness, that's a nice, amazing
living room, but then I realized that it was a background, but it's nice. It's nice. Yeah. Okay. You look very nice in that house. Okay. So the same story, if you don't want to have like a background, but you want to like erase what is in your back, se puede, o sea, sin poner fondo, usted le da ahí una opción que dice como desvanecer fondo y solo se mira usted y creo que Silvia Esther, creo que it's like that, right? You have like the background without, that's the one. Look at the screen for Silvia Esther. So she's there, but we are not able to see clearly what it's in her bag, right? So no se mira el fondo así como bien porque ella lo ha activado así para que no se vea. Y si alguien pasa así como en la espalda, no, no se nota. A veces, pues sí, está uno en la casa y pasa hasta el perro ahí atrás o el gato, como se le cruzó a alguien por ahí el gato, right? So no hay ningún problema, okay? Nice. So those are advices, right? So since we are using Zoom, we need to take advantage, right, of the features. Do you know what is a feature? Feature. Your phone, that's on a smartphone, right? It has many, many features. No, nadie sabe, nadie supo. About that? About the word features. When I say Zoom, it has many features. Your phone, your smartphone also, it has features. Nadie. That would be like wallpapers or walk screens. No. Features is something else. ¿Alguien? Si yo le digo, I'm sorry, Byron. I can do it, filtros. Yo no lo puedo hacer. Okay, the thing is, if you are in your phone, en el teléfono no deja muchas cosas, están como activadas solo para pantalla, como para computadora y creo que tablets, no sé. Pero no sé, Catherine Giselle, she has added, right? So Catherine Giselle, creo que ella defuminó el fondo, si no estoy mal. Se nota, right? So Catherine, you are in a computer. Oh my goodness, sorry, no, excuse me. Tenemos rich people aquí, miren, Noé dice que los iPhones sí se puede, dice. So, otro nivel, Noé. Algún día, Noé, vamos a llegar a un iPhone. Okay. Okay. So you know that. Okay. Yo pensé que eran rich people, igual que Juan Antonio con su luxury living room over there. So nice. Entonces sí, creo que solamente se puede en la computadora y no sé si en tablet, pero el teléfono creo que sí no da ese feature. Teacher, I stay in table and not feature. You are in a computer. No, in the tablet. Ah, okay, you are in a tablet. You don't have the features, so habría que ver si le faltará algún update. A veces la aplicación de Zoom da actualizaciones diarias. Me pide que la descargue. Okay, yeah, you need to be in the app. O sea, si usted solo le da clic al link. Dios mío, ¿quién está compartiendo pantalla? That's you, Byron. Nice. Anda buscando, Byron, los features. Todos ahorita, así como, ¿cómo lo hago? Vaya, fíjese que si usted está como en una tablet o computadora en donde está la cámara, si ven que hay como un dash ahí, como un chequecito, no sé, como una flechita. Le da clic ahí y ahí dice desenfocar mi fondo, ¿ves? O sea, yo ahorita lo desenfoqué, pero yo uso un fondo virtual, ¿verdad? Porque mi modo, así me lo, así me lo piden, entonces así es como lo activo. Pero ahí es donde usted mire, ahí le da clic y ahí le dice si le aparece la opción. Porque en el teléfono no da, creería yo que no da, porque
No lo he intentado, estoy en el otro, ven que estoy conectada like in twice, so estoy usando como two devices, aparezco doble, yo no sé si ya se dieron cuenta, pero siempre hago eso por si falla acá un equipo, pues estoy conectada en otro, entonces en ese sí es un teléfono, by be honest, I don't know if I can do it, but I think no, right? It's just for computers. O si está en una tablet, tiene que tener la aplicación, porque si usted solo ingresa con el link por medio de un browser, no tiene la aplicación de Zoom, tiene que tener la aplicación de Zoom y crear su cuenta con el correo como usted ingresa, y ahí sí le tendría que permitir. Así usted todos los días tiene un lugar distinto. Yo por mí pusiera así como un background de la, no sé, de la playa, algo así, un bosque, pero no, tengo que poner este que me ponen aquí, porque pues sí, ok, the same, lo que puedo hacer tal vez cambiar el color, pero let's see, a fondo, it says right here, ah, no, that's the only one that I have, for right now I need to add more, but I have different colors, the same logo and everything, but in a different color. But right now, that's the only. Look at Sylvia Esther. My goodness, she's like in the space. Okay. So, one more time, feature. ¿Quedó tarea el día de ayer? Yes, teacher. Una tarea. Ya vamos a preguntar todos ahorita buscando la tarea. ¿Qué dijo, right? So, feature. Eso le va a quedar de tarea. Anoten y mañana me acuerdan. You are going to investigate what is the meaning or what is, what's the idea when we say features. Features, okay? The phone has different features. The Zoom app has different features, okay? So that is a like technical word, right, for a technology, okay? So investigate it, okay? So let's see, let's see. Noé, Noé, it's eating, okay, no problem, continue, Noé, okay, enjoy your food. Let's see, vamos a preguntarle a Brenda Claribel, ella dijo sí. Ajá, Brenda Claribel, so what is the homework about? Did you remember? Yes, what's the homework? Ajá. I remember the homework is idioms. Perfect. Yeah, there you go. The homework was like investigate, right? What is an idiom? Okay, so very good, yes. Brenda Claribel. Todos así como googleando ahorita, right? Así lo veo, así como googleando ahorita ahí en el, en no, el San chair. Google. my classmate, I made the homework. Yes, classmate. Yeah, I hope so. Okay, I hope so. Vamos a ver si es cierto. Le vamos a preguntar a... Ay, vamos a ver. Poquitos niños tenemos aquí. A Oscar. Oscar, hoy ha activado la cámara. Oscar, nice. Oscar Alexander. Very good. Welcome, Oscar. Hasta ahora creo que lo estoy viendo. Okay, very nice. So, Oscar, what is an idiom? No idiot, right? No es lo mismo. Oiga, idiot es otra cosa, right? Idiom, okay? So, Oscar, what is an idiom? I don't know, teacher. I don't know. You don't know? Okay, no, no problem, no problem, okay? Ada Verónica, yo sé que sabe. Y si no, ahorita lo está googleando. Ada Verónica. Hello. Yo estuve buscando en Google idiom, pero siempre me tiraba la mala palabra. Ah, okay, okay. So let's see. It's bad. Can I try to? Okay. Explain? Go ahead, Brenda. Miren, Brenda okay. Nos va a salvar. Brenda en este momento se va a echar el grupo encima. Vamos a ver. Okay. Después viene Noé. Noé con defender los intereses del pueblo. Vamos a ver. Ajá. Go ahead. Okay. Brenda. I understand idiom is an expression or phrase whose meaning does not relate to the literal. For example, I remember break a leg is a good luck in literary.
Are you right? Perfect. Right? You are right. You are correct. So there you go. Okay, let's see. Let's listen now, Noé. Okay, perfect. Brenda Claribel. Let's see, Noé Ezequiel. Sí, estuve investigando y parece que son expresiones cotidianas del inglés. Es como decir, bless you. Son cuestiones que se. Okay, Noé, at the end, se le cortó ahí un poquito at the end, but that, there you go, Noé Ezequiel. Very nice, appreciate it. They are like unique expressions in English, right? So have you ever heard like refranes in Spanish? Yeah, did you remember refranes allá cuando estaba en, no sé, como en sexto grado tuvo que haber visto. Por ejemplo, cuando dicen que el río lleva piedras, algo así. Ah, los dichos, algo así, le decimos sí, nosotros, sí, ¿va? Exacto. Ajá, cuando el río suena, piedras trae. Es una expresión que no es que usted va a ver las piedras ahí correr en el río, es una expresión que usted debe sobreentender lo que le están queriendo decir. Cuando alguien está, por ejemplo, que quiere decir algo y le dice, no, porque ahorita hay pericos en la milpa. Yo le digo a usted, ahorita hay pericos en la milpa y usted me entiende lo que le estoy diciendo. No le puedo decir porque hay alguien ahí escuchando, ¿verdad? O qué otro famoso que tenemos, ¿qué? En Spanish. El con lobos, aullar aprende. Ah, Miguel Antonio, very good. El que anda con lobos, aullar aprende. El que anda en la miel, dice algo, se le pega, right? Y aplica también el camarón que se duerme, lo lleva a la corriente. There you go, Jacqueline. So those are the phrases in Spanish, okay? So imagine que usted le dice una expresión de eso a un gringo, lo mata. Un gringo que medio está aprendiendo a hablar español, viene usted y dice esa expresión, es que mira, este camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, lo deja así como decimos silbando en la loma. O sea, el gringo dice un camarón que se duerme, que se lo lleva a la corriente. No entiende, él une sus palabras de español que sabe y no le tiene sentido, right? Ada Verónica. For example, like father, like son. Like father, like son. There you go. Mm-hmm. The pink and flight. Okay, ahí está poniendo Noé. Okay, there are many. Okay, there are many expressions in English. Así como nosotros podemos matar a una persona que está aprendiendo español con un idiom, un dicho, así ellos nos matan a nosotros cuando estamos nosotros queriendo aprender inglés y nos salen con una frase así. Imagínense, alguna vez usted ha hecho un examen y el maestro le dice, hey, the exam is a piece of cake. ¿Ya ha escuchado que el maestro dice eso? The exam is a piece of cake. Si usted traduce eso, que el examen es una pieza de un pedazo de pastel. O sea, no es que usted lo va a tomar literal. Ay, de examen nos van a dar pastel para comer. No, le están diciendo que, ¿qué significa? The exam is a piece of cake. Está fácil. There está you go. María Magdalena, el examen está regalado, facilito, ¿ok? Pero imagínense que alguien no sabe, estamos aprendiendo inglés y no sabe y le dicen una expresión así, lo matan, pues, porque uno lo toma literal, como dice Clary, ¿right? Lo toma literal y no, es como el sentido figurado, creo que sí es la expresión en español, ¿right? So, there are many. Take it easy. Ajá, Brenda Claribel, take it easy, okay? So that is a common expression. Also, we have like the one that says break a leg, la que dijo Brenda Claribel. Si yo le digo a usted, hey, break a leg. Hey, mire, la maestra me dijo que me vaya a quebrar una pata. No, right, break a leg. What is the meaning of that? Ajá, but the idea, ¿qué es lo que le quieren decir con eso? Ten suerte. Como tómalo al suave. Que tenga suerte. Buena tenga suerte. Suerte. There you go. Si un gringo le dice a usted, hey, break a leg, es porque usted va a hacer algo, alguna presentación, algo, y le está diciendo, hey, suerte, good luck, okay, break a leg.
¿ok? Si viene un gringo y le dice, hey, you know what? It's raining dogs and cats. It's raining dogs and cats. Si yo traduzco, está lloviendo perros y gatos. ¿Qué quiere decir eso? El gringo le dice, hey, you know, it's raining dogs and cats. Y usted, puchica, ¿dónde están los perros y los gatos del cielo, right? So, what's the meaning of that? Que es un día difícil, que hay problemas, algo así. Mm-hmm. Not really, ajá. Uh-huh. It's raining dogs and cats. Que hay problemas entre todos, o sea, entre familia, entre todos, y que todos se dicen de todos. Que está fuerte. There you go, Byron. O sea, es that there you go. So, Miguel, en español, nosotros perros y gatas lo asociamos a una pelea. Esto como pasan aquí con perros y gatos, right? Peleando. Pero para ellos, raining dogs and cats quiere decir que está cayendo una tormenta bien fuerte. Okay, de hecho decimos, está lloviendo hasta ranas, ¿verdad? There you go. Y nosotros tenemos una expresión ahí uh-huh. más fuerte que no la voy a decir, pero usted ya sabe. Y viene no sé quién, dice usted. O sea, quiere decir que es una tormenta fuerte, ¿ok? So they will say raining dogs and cats, ¿ok? So there are many idioms, ¿ok? So siga investigando. Mire, eso es importante que usted lo sepa como cultura general, porque usted no sabe el día de mañana con quién se va a topar. Imagínese, le dan una expresión así y usted se queda como, mira, este voy a saber qué me quiso decir. Because there are a list. Yo tengo por ahí un listado. Si quieren, el manual. Ya lo voy a compartir. Ya lo voy a compartir. Y alguien igual me escribió. Como el listado. El listado de idioms. Tengo ahí una lista, así como de los idioms que son los más comunes. Y aquí no lo puedo compartir. Bueno, pero es que aquí no lo quiero compartir porque lo que yo quiero es compartirlo en el manual. The thing is que lo tengo en el manual, lo he descargado acá en la computadora y aquí en la computadora no tengo WhatsApp, al menos que lo abra. Entonces, por eso es que no lo puedo compartir desde el teléfono porque ahí no lo tengo el manual, pero para que vean que es verdad, aquí lo tengo. Lo voy a poner acá en el chat acá y alguien tal vez lo puede reenviar al WhatsApp, alguien que esté en la computadora y tenga WhatsApp así, allí rápido. Para que vean, ahí lo mandé, mire, ahí está, es un... Ah, pero solo le cabía a una persona, permítanme. Tiene que ser a todos. Ahí está, manual educativo, ya va a caer, está cargando. Ok, so I'm sorry que se me olvidó. Pero alguien tal vez lo puede forwardear ahí al WhatsApp para que todos lo tengamos. Ahí está en la plataforma, but it is good for you to have it, right? So... sí tengo los idioms, pero eso igual se los mando después porque eso no está en el manual. Eso es extra information porque, as I told you, imagine that you are, you know, talking with someone that is a native speaker and says like an expression like that one. So you need to know, okay, que está hablando como en sentido figurado, right? So the meaning is something else, right? So... Did you receive the manual? Yes, right. Ahí se ve que ya se fue. So, my goodness. Let's see. Jacqueline Vanessa, what day is today, Jacqueline Vanessa? I'm pretty good, thank you. Okay, very nice, Jacqueline Vanessa. Appreciate your answer. Remember, listen to the question, right? So you have to pay attention. What is the question about? Okay. Let's see, Miguel Antonio, the same question. What day is today, Miguel? Wednesday. Okay, very nice. Today is Wednesday. Okay. Today is Wednesday. Wednesday, there you go. Today is Wednesday. Sorry. Nice, no problem, Miguel Antonio. Now let's see Alexis Giovanni.
What is a today date? What's a today date? It's day Wednesday, June 21, 2023. Okay, very good. But let's see, Alexis Giovanni, we say 21 or 21st? But listen, Giovanni. So, which one is correct to say, 21 or 21st? Esto lo vieron, creo que en el módulo 2, no sé, donde vieron los números. Pero yeah, solo... TH. But ah. I don't know how DH? They say. 21st teacher. Ah, nice, Martin. Thank you, Esther. Ajá, Martin, 21st, ok. Miren, esto, voy a hacer la referencia. Miren que ni la asistencia ha pasado. Me van a colgar, pero bueno. Miren, esto no está en el manual, pero es que esto es... un repaso de lo que se supone que usted ya sabe. O sea, yo lo que estoy tratando es de medir, ver cómo andamos y por dónde vamos a entrarle aquí, porque son cosas básicas, right? La fecha, ok, yeah, today is a Wednesday, June 21st, ok, 2023. Esther mentioned a TH, ok, sé por dónde va ella, but in this case, it's not a TH, ok. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos números? Ordinary. Están los cardinal ordinary. Numbers. Ok, cardinal numbers. Like in Spanish. No, números cardinales, right? Usted dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, and so on, and so on, and so on, right? Décimo, décimo primero, y ahí va. Ok, usted no dice yo voy a un grado. Usted dice yo voy a primer grado. Usted no dice, este vino en dos lugar. Usted dice, este vino en segundo lugar. Ok. So, those numbers are the ones that we used in the dates. Ok. Yo no puedo decir 21. Yo le entiendo. Si yo soy de El Salvador, yo entiendo que es 21. O sea, no es que no le voy a entender. O sea, sí. Pero gramaticalmente, ahí nos está poniendo, quiero ver quién es. Noé, thank you, Noé. Today is Wednesday, 21st with TH, no, ok. Let's see, appreciate, ok. Ahí vamos llegando a la fecha. La idea es que mañana que yo le pregunte, usted va a dar la fecha exacta. Miguel, Jacqueline, very good. Mire, es una ST. ¿Y por qué es una ST? Porque son las dos últimas letras. Mire, primero. Uy, creo que me equivoqué ahí, espérenme. First, ahí está, sorry. Mire, primero. Mire las dos últimas letras de la palabra first. Ahí lo mandó Ana Maricela, ok, perfect. Ok. En inglés, en español no, en inglés los meses y los días de la semana van con mayúscula. Solo para referencia, que usted sepa. En español uno pone mayo, enero, todo en minúscula si uno quiere. No es error gramatical o de escritura. En inglés sí, usted escribe un mes en minúscula, la computadora se lo corrige. Ok, so capitals, ok. So mire, ST, el final de la S y la T es la que yo uso. Arribita, como letra pequeñita. Lo han visto que uno lo pone como en pequeñito, right? So first, mañana, ponga mente, porque no sabemos a quién le vamos a preguntar la fecha mañana. Mañana es second. Mire, quiere decir second. Que mañana will be the 22nd. Ok, mañana va a ser 22nd. And there you go. Miguel. I have a question in Spanish. Uh-huh. Mañana va a haber clases por ser aún el día del profesor.
Fíjese como aquí no lo quieren a uno, mentiras. Fíjese que sí, we do have class, okay? We do have class and it's okay for me. No voy a trabajar en el día porque sí, trabajo en el área, entonces sí tengo el sueldo, pero con ustedes no. Así que voy a venir igual, quizá prefiero trabajar mañana porque si no trabajamos mañana tenemos que reponer el viernes. Y yo creo que el viernes es como día de party, así dicen. No, el viernes es día de que no hay clase. Entonces yo digo que mejor tengamos la clase mañana y así no trabajamos el viernes, porque el viernes pues tendríamos que reponer, porque si no hay clase no es que se pierda, hay que reponer. Así que venimos mañana. Igual aquí en la lista de la asistencia está que hay clase mañana. So, so then we have third. Mire, tercero, por ahí lo puse en el chat. Mire, RD. Ok, ahora alguien pregunta, ¿y qué pasa después del tercero? Ahí sí viene la famosa TH. Ok, yo digo 24th. Ok, 24th TH. Ok, yo digo 25 TH, 26 TH. Ok, so todos van con TH, los primeros tres son diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es primero de mes, ¿ok? Es T, first. Si es 2 de mayo, ya dijimos second, ¿verdad? Si es 3 de junio, ya dijimos third. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al 20? Regresamos. 21, como es el caso de hoy, 21st. 22, como va a ser mañana, el que me va a decir, mañana me va a decir 22nd, ok, 22nd, 23rd, el tercero, y cuando lleguemos al 24 de junio, ¿cómo le voy a decir? Solo me va a decir 24th, no 24, oiga la pronunciación, 24, número normal, pero yo le estoy diciendo 24th, th al final. Tiene que sonar ese TH, ¿ok? Y lo más que tiene el mes es 31, ¿va? No hay día 32. Entonces ahí vamos a llegar al 30 con TH. Y cuando llegamos a un 31, que el mes tenga 31, me va a decir 31st. Y hasta allí muere porque ya no hay día 20, 35 ni nada de eso, ¿right? So, así es como yo debo de dar la fecha, ¿ok? So, are we clear? Más o menos se entiende esto. Esto no, esto ya lo vio, se supone, right? Se supone. Entonces mañana el que le pregunte, no me vaya a salir con 22, 22, porque lo vamos a linchar. Oiga, tiene que decir 22nd, ¿ok? 22nd y así sucesivamente. El viernes se salvan porque no, el 23 no va a haber clase hasta el día lunes que vengamos. La va a hacer porque esto es un TH, ¿ok? Hasta que lleguemos al 31, le va a caer a otro. A ver si no nos viene diciendo 31, ¿ok? So, eso para fechas, ¿ok? Igual cuando usted quiere decir, oh, he is the first place in the competition. Él es el primer lugar de la competencia. No me va a decir, he is the one. Yo le entiendo. He is the two. Él es el dos. He is the second, ¿ok? He is the third place. Este ganó el tercer lugar. Third place, ok. So, de ahí, cuando usted va a contar papas, manzanas, ahí sí va, no va a dar first, second, no, ahí uno cuenta 1, 2, 3, 4, normal, right? So, nice. Voy a pasar la asistencia. Después de este corto saludo, pasamos a la asistencia. So, let's see, Wednesday 21st. Ada Verónica, ahí está. Present. Nice. Alexandra Jamilet. Alexandra Jamilet, no está. Alexis Giovanni. Present, teacher. Nice. Alicia Pérez. Alicia Pérez no vino ya, imagínese. Oh, my goodness. Alicia, what happened with you? ¿Por qué no se nos había conectado? Pedí un permiso. Porque... Ah, ok. Uh-huh. Yeah, I'm checking right here. Aquí me ponen una nota cuando la persona no se conecta. Aquí dice, ok. So,
Alicia Pérez, ha faltado prácticamente dos. Trate de no faltar porque con una clase y la mitad que uno falte, corre el riesgo al final de no llegar al 80%. Ve ahí cómo hace para que de ahora en adelante no falte a ninguna y no tenga problemas con el porcentaje al final, ¿ok? So, let's see, Ana Marisela. I'm here. Nice. Brenda Claribel. Hi, it's me. Nice. Then we have Byron. Present, teacher. Thank you, Carlos Antonio. Carlos Antonio no está. Cecilio Antonio. Present, teacher. Okay, nice. Present. Héctor José. Héctor José, otro que no. No se ha conectado. Imagínense, hay un montón de participantes que se han quedado sin cupo. Bien, Jacqueline Vanessa. I hear Miss. Nice. Jennifer Arevalo. I'm here, teacher. Nice. José Alejandro. José Alejandro. No. Juan Antonio. Present, teacher. Nice. Catherine Andreina. I'm here, teacher. Nice. Catherine Giselle. Present, teacher. Nice. Kevin Alexander. Present. Nice. Lenin Hernandez. Lenin Hernandez. No. Leticia Judith. Present, teacher. Nice. Luis Alfredo. Luis Alfredo. Present, teacher. Nice. María Magdalena. Present, teacher. Nice. Martín de Jesús. I'm here. Nice. Let's see, Miguel Antonio. Present. Nice. Nelson Eduardo. Present. Nice. Noé Ezequiel. I'm here. Nice. Norma Lisette. Present, teacher. Nice. Olivia Raquel. Present. Nice. Oscar Alexander. I'm here. Nice. Zaira Idalia. Present. Nice. Silvia Esther. I'm here. Nice. So we are going to validate the attendance at the end one more time. So, because we have a couple of people right there missing, right? So let me share the screen really quick and we are going to continue where we stopped yesterday, right? So let's see. The adverbs of frequency, right? Por aquí creo que nos quedamos, okay? So let's see. Ajá. Right, so we were like doing the exercise, right? Por aquí nos quedamos que no nos dio el tiempo, pero se supone que usted lo hizo, right? So let's see, number one, Leticia Judith, help us. You are number one, letter A, and Zaira Idalia, you will be letter B. Go ahead. Do you ever play sports? Sure. I play soccer twice a week. Very nice. Let's see the next one. Maria Magdalena, number two, you are letter eight. And let's see, Ana Marisela, you are letter B. Okay, what do you do usually on Saturday morning? Letter B, nothing much. I almost always sleep until noon. Okay, nice. Let's see. Remember that the adverb of frequency will be before the main verb, after the
subject, right? So in this case, what do you usually do? Okay, what do you usually do on Saturday mornings? Nothing much, okay? I don't know if this is a comma, but I will take it as together. I almost always sleep until noon, okay? So that will be before the main verb, porque aquí es como two sentences, right? Una oración es esta y esta es otra totalmente aparte, que hay un punto que me dice que son dos oraciones y esta se toma como que fuera una respuesta completa, right? So, nice. Let's continue. Number three, please, Alicia Perez, you are letter eight. Martin de Jesus, be letter B, please, number three. Do you aerobics and gym? Okay, and the adverb of frequency, Alicia, where is the adverb? Often, where you are going to add it? Remember that the idea is that we need to add the adverb of frequency, right? In the correct position. Uh-huh. Do you do aerobics ante gym? Okay, leave it like that. So continue, Martin, no problem. No, I never do aerobics. And the other, and the phrase right there, Martin, hardly ever? Never. Ah, no, I hardly ever do aerobics. There you go, okay? So that would be, do you often do aerobics at the gym? And the answer, no, I hardly ever do aerobics, right? Nice. So often, a veces yo lo pronuncio often, y alguien ya me ha dicho, mire, ¿cuál es la correcta? Los dos, right? Both are correct. One will be American and the other will be British, right? Si usted escucha a alguien que dice, hey, how often? It's okay, that will be American. Si usted oye a alguien que dice, hey, how often? Como 10, right? Bien pronunciada la T. It's also correct, okay? That will be British, okay? So, las dos pronunciaciones valen. So, number four. Let's see. Jennifer, you are letter eight. Nelson Eduardo, be letter B, please. Number four. Okay. No, I never exercise on Sundays. That would be letter eight. Sorry, Jennifer, letter eight. No, I never exercise on Sundays. That's the answer from Nelson. Okay, go ahead, Nelson. Go ahead. Do you always exercise on Sunday? Okay, there you go. Ahí Jennifer ya lo había mencionado. So, do you always exercise on Sundays? No, I never exercise on Sundays. Very nice. The last one, number five. Please, let's see. Byron Giovanni and Catherine Giselle, you are eight, Byron. Catherine Giselle, you are B. Okay. What do you what do you do after usually class? What? Mm-hmm. Remember, Giovanni, that we need to add the adverb before the main verb. What do you do usually after class? It's okay. Okay. Mm-hmm. We have one do as an auxiliary and one do as a main verb. Hay dos do ahí, pero uno es auxiliar y otro es verbo.
but no what? Problem. Mm-hmm. Okay. One more time. What do you usually offer after class? After class. Ok, there you go. Solo que se saltó el verbo, pero ahí vamos llegando, ok. Yeah. So, go ahead. Catherine, right? I go out. Times at weekend, go out with my classmates. Okay, no problem. Let's see. The question will be, what do you usually do after class? Okay, and the answer is very simple. I go out with my classmates about 3 times a week. So, siempre este about 3 times a week no es un adverb frequency. Este es una time expression. Las time expressions van al final de la oración. Una vez al año, dos veces al año, todos los días. Todas esas expresiones, every day, every year, twice a month, 3 times a week. So, todas esas son time expressions. Esas van al final. De todo, como un extra information. So, are we clear in this part? ¿Vamos bien ahí con eso de los adverbs? Más o menos. Okay. So. Okay, let's do the practice, okay? So, esto va a quedar de tarea. Miren, aquí dice que lo hagamos en equipo y eso, pero por tiempo, hágalo usted. You need to answer all these questions about whoever you want, okay? It says that you need to answer who's your favorite athlete and explain why. Who are the 3 famous athletes in your country? Do you ever watch sports on TV and which ones? Do you ever watch sports live and which ones? What are 2 sports you don't like? And what sport or activity do you want to try? So, please answer these questions in your notebook, lo que tenga ahí. Tomorrow we are going to start with this, okay? Uno de ustedes le va a preguntar a un compañero cualquiera de las preguntas y el compañero debe de responder, okay? So, now we need to practice a little bit more the adverbs of frequency, okay? So, we are going to create right now the small groups. Because the time is running so fast, I will give you just 4 minutes. Acuérdense que dijimos que cuando voy a la sala individual con los compañeros solo son 4 minutos. Es decir que no podemos llegar a contar la novela, ¿verdad? Sino que al punto, al grano, a lo que se va, porque solo son 4 minutos, ¿ok? So what you are going to do, please write 3 sentences and 2 questions. In total will be 5. Okay, 5. 3 pueden ser oraciones usando adverbs of frequency y 2 preguntas usando adverbs of frequency, las preguntas con su respuesta usando time expressions. Okay, so that's what we are going to do. Martin? Teacher, yesterday don't connect the group. I'm sorry, Martin, one more time. Yesterday don't connect the group. You were with issues, right, to be connected, okay? So remember que para unirse a los grupos sí necesitamos buena conexión de internet. Ojalá que hoy sí le permita conectarse, Martín. Voy a estar pendiente acá de moverlo si no se conecta la primera. Okay, so let's do it. Está claro que va a ser en el equipo, va a escribir 3 oraciones, puede ser cualquier sujeto. Okay, solo que hago una oración de intermedio, ¿eh? No me vaya a poner I always dance, solo eso. Ponga una oración como las que hemos visto aquí en el manual, un poco más elaborada. Y haga 2 preguntas, siempre usando adverbios de frecuencia con su respectiva respuesta, usando time expression, right? So, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer en 4 minutitos? Okay, so let me open the rooms.
Hello, hello, los que se han quedado aún acá, hay que unirnos a los grupos. Kevin Alexander, Alicia Pérez, Catherine Giselle, a Cecilio y Martín. Vamos a ver qué pasó.
Okay, welcome back. So at the end, todos se unieron, aunque algunos ahí costó, estaban pegados aquí en la sala y no querían ir. But at the end, todos se movieron. Aquí definitivamente es el internet, o sea, es el que hace que se tarde en unirse, porque usted ve, ahí le aparece un mensajito, no sé si se han percatado, que le dice que es como que lo están invitando a unirse, y usted puede presionar que sí, unirse, pero en teoría, aunque no presione, automáticamente el Zoom lo va a jalar para allá, aunque usted no quiera, pero eso va a depender de su conexión de internet. Y igual, cuando yo cierro el grupo, ahí le aparece un mensajito, va a ser cerrado el grupo en 10, 9, 8, 7, aunque usted se puede salir si quiere antes de los 10 segundos, pero aunque no se quiera salir, Zoom lo va a sacar, ¿ok? Así poco a poco usted va a ir aprendiendo la parte esta de los main groups, ¿ok? So, no sé si terminaron. Si no terminaron, la misma receta. Hágalo usted porque mañana por ahí vamos a empezar, y si no lo tiene, pues ahí no va a hallar usted qué decir. Entonces, si no terminó en el grupo, usted haga lo suyo. Entre más hace, mejor. Recuerde que la práctica es la que necesitamos, ¿ok? So, let's see. Deje ver, aquí me sacó esta cosa. Ahí estoy. So, I need to validate the attendance, ¿ok? Solo necesito que me confirme Alexandra Yamilet si está acá. Alexandra Yamilet no está. Carlos Antonio Castro Torres no está. Héctor José Bonilla. José Alejandro Valladares y Lenin Hernández Flores. Teacher, ¿nos puede mandar la tarea que nos había presentado? Sí, está en el manual. Yo le voy a tratar de tomar una captura porque ya el tiempo ya no da, pero es el manual. Ahí está, donde están las preguntas sobre el sports en Atli en programs. Si alguien lo tiene ahí y lo puede mandar, sería genial. Me llamó la atención que se están apoyando ahí en el grupo, eso es bueno. Mire, aquí todos tenemos que. Please go ahead, Brenda. Ahí si tiene captura, ahí comparta en el WhatsApp una captura de las preguntitas que hay que responder. Y esto que no lo terminamos, y si no lo terminamos, hay que hacerlo también. Y so tomorrow it's the last day, right? Mañana dijeron ahí que van a estar revisando el trabajo de plataforma. Apoyémonos, ok, compañeros, mire, ya está. Ayúdenme, es bueno que nos ayudemos, tampoco no pida, miren y el 1.2 y después miren y el 1.3, miren y el 1.4, o sea, tampoco haga el suyo, y el que de verdad está ahí, que no le haya, pida ayuda, pero no que pida el ejercicio con todos los ejercicios de gratis, como decimos, ¿verdad? No es el punto, ¿ok? So time is over, ¿ok? Thank you, I hope to see you tomorrow, ¿ok? Appreciate it and see you tomorrow, ¿ok? Bye bye, good night. Good night. It's a pleasure, teacher. Good night. See ya. Thank you. Mañana me preguntas, Zaira, ¿ok? Okay.